largaron el premio Gomek. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera los tramos iniciales. El número 3, Ariel T. Corre con la cabeza de ventaja al 6 con Seyon. Tercero dentro, aquí el número 2, Blue Prospect. Cuarta ubicación para el número 4, Lu Azul. En el quinto lugar se viene desempeñando por fuera el 7, Extra Fino. Sexto lugar adentro para el número 1, Nico Rosberg. Penúltima ubicación para el 5, Bravo Rival. Viene cerrando la marcha a 3 cuartos de cuerpo el número 8, Viejo Grata. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 y pasa a comandar el número 3, Ariel T. Corre con el pescuezo de ventaja al 6 con Seyon. A medio cuerpo adentro, que el número 2, Blue Prospect. Cuarta ubicación por fuera, se coloca el 7, Extra Fino. Quinta ubicación, viene accionando el número 1, Nico Rosberg. A 3 cuartos de cuerpo lo va haciendo el 4, Lu Azul. A la cabeza adentro, que el número 8, Viejo Grata. Cierra la marcha por fuera, el número 5, Bravo Rival. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 800. Comienza a volcar el Cody. Van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, el puntero es el 13, Ariel T. Medio cuerpo de Betrazo, el 6 con Seyon. Viene ganando posiciones por dentro. El número 8, Viejo Grata. A 3 cuartos de cuerpo se coloca el 2, Blue Prophet. Avanza por el centro de la pista el número 7, Extra Fino. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Pasa a comandar el 6 con Seyon. Cuerpo y medio de Betazo el 7, Extra Fino. A la tercera ubicación se viene desempeñando los Blue Prophet. A 4 cuerpos viene actuando el número 3, Ariel T. Los competidores enfrentan los últimos 120 metros. El punteo es el 6 con Seyon. Mantiene ventajas apreciables. Expulsaron el disco.